Días siendo las 8 y 30 de la mañana de hoy domingo 11 de agosto de 2024, damos inicio a la sesión extraordinaria que es convocada para hoy. Señora secretaria, sirva su honor a lista y verificar el secretario. Buenos días, señores y señores, es comunidad que nos ocupa de las redes sociales y la sesión extraordinaria de domingo 11 de agosto del 2024. Registro presencial de esas piedras de la corporación y de José Cornelio Hernández. Marcela, bueno, para usted, para Pilar, para mis compañeras elegibles, para las personas que nos siguen en las redes sociales, cordial saludo. Hoy domingo 11 de agosto del 2024, en sesión plenaria ordinaria, José Cornelio Hernández. Muchas gracias, Marcelita. Muy buenos días para mis compañeros y compañeras de la corporación, a quienes nos escuchan hoy a través de las redes sociales y nos acompañan en el recinto Camino de Pacto Histórico Presente. Gonzalo, se calibra a Costa Montenegro. La comunidad que se encuentra en el recinto de la comunidad de redes sociales, Jessica Costa Montenegro, Partido Centro Democrático Presente. Pedro Ernesto Magdalenos, José Alfredo Magdalenos. Marcela, buenos días, compañeros. Julio Sánchez, Partido Nuevo Presente. Es una palabra por mis alumnos, el padre Miguel Milano Jiménez, el padre Mauricio Peña Sedano, el profesor Mernela Pinzonarias. Marcelo, buenos días a ustedes, compañeros y amigos, y saludándoles hoy domingo 11 de agosto del 2024 en la conferencia. Saludando a la comunidad presente, a la comunidad que nos viene a través de nuestra Partido Mira Presente. Un saludo especial para la persona que nos acompaña en el recinto y que nos sigue en el trabajo de las redes presentes. Informando al radio presidente, en la agenda concreta tenemos quórum para la sesión extraordinaria de hoy domingo 11 de agosto del 2024. Muy bien, cuando tenemos que hacerlo, se va a celebrar la unidad para su aprobación. Sesión extraordinaria del domingo 11 de agosto del 2024, orden del día, primero llamada lista de verificación del quórum, segundo lectura y aprobación del orden del día, tercero lectura de correspondencia, cuarta aprobación de actas, quinto tema principal, traslado a la Comisión de Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial para el análisis y discusión de la exposición de motivos del proyecto de acuerdo número 01 de 2024, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la localidad de Engativá 2025-2028, Engativá Camina Segura. Sexta, proposiciones y varios, es el orden del día, honorable presidente. Leo, el orden del día se somete a consideración y aprobación de los honorables presentes, los señores que estén de acuerdo con aprobar el orden del día. Leo, por favor, levanta la mano. Ha sido aprobado el orden del día, siguiente punto. Tercero, lectura de correspondencia, informa honorable presidente, que no tenemos correspondencia para leer el día de hoy. Siguiente punto. Cuarta aprobación de actas, acta para aprobar número 45 del 9 de agosto del 2024 y acta número 46 del 10 de agosto del 2024. Dos. 45 del 9 y 46 del 10, sí, señor. Y la primera vez se toma en consideración la posición de actas 45 y 46 de sesión plenaria de esta reunión. Los civiles que no acuerdo en la aprobación de las actas por sus respectivas correcciones o modificaciones, para levantar la mano. Ha sido aprobadas las actas y no ha sido aprobado el siguiente punto. Quinto, toma principal, trasladado a la Comisión de Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial para análisis y discusión de la exposición de motivos del proyecto de acuerdo número 01 de 2024, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la localidad de Engativá 2025-2028, Engativá Camina Segura. No tenemos entidades convocadas ni comunidad inscrita para el día de hoy. Siguiente punto.
Registro la presencia de el Fabio Mauricio Peña Sedán. Ahí me presento con el número 2 y 2, un saludo a mis compañeros de Luis Mendozas, a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, a Tim Celan, un número presente, gracias. Muy bien, pues voy a darle por al lado a la Comisión de Cambio y Desarrollo, con la intervención del presidente de la Comisión, entonces le doy la palabra al vicepresidente de la Comisión, César Flores, que entró la palabra. Gracias, presidente. Entonces hacemos un llamado de la Comisión. Pablo Miguel Melano Jiménez o Julio César Flores Moreno. Presente. En plan. Jessica Andrea Costa Montenegro. Jessica Costa presente. Ernesto Maya Lemus. Elisa María Camila Bonilla Guerrero. Muchas gracias, Marcela. Camila Bonilla, Pacto Histórico presente, Comisión de Plan. San Natalia Guarnizo Lesmes y Fabián Mauricio Peña Sedano. Fabián presente, Comisión del Plan de Desarrollo. José Cornelio Hernández. Fabián presente, Comisión del Plan de Desarrollo Local. Salud Armela Pinsonarias. De la Pinsonarias presente en Comisión del Plan. Fidel Ernesto Pedro Gómez. Ana Elsa Torres Melo. Siempre en Comisión del Plan. Informó el honorable presidente, llamada lista completa, tenemos quórum para la sesión de la Comisión de Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial. Se va a subir, así que tengo por favor el día. Primero, llamada lista de verificación del quórum, segundo, lectura de aprobación del orden del día, tercero, lectura de correspondencia, cuarta, aprobación de actas, quinto, tema principal, análisis y discusión de la exposición de motivos del proyecto de acuerdo local número 01 de 2024, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la localidad de Engativá 2025-2028, Engativá Camina Segura, sexto, proposiciones y vallos. Me permite registrar la presencia en Comisión de Plan de Desarrollo Local en el Fierro Ernesto Poveda Gómez. Fierro Ernesto Poveda Gómez, el público presente en Comisión de Plan. Y el secretario Miguel Manano Jiménez. Excelente, Manuel, el domingo, 11 de agosto de 2024, en sesión de extraordinario. No, estamos ya en plan. Plan de desarrollo para un programa de permiso. Le digo el orden del día, honorable presidente. Las digo, se la hago calado al honorable querido Pablo Molano. Queremos a su voz, secretario, por favor. Tenemos a consideración en orden del día. No vale seguir, señor Claudio, por favor. Levantar su mano para su aprobación. Ha sido aprobado el segundo punto. Tercera lectura de correspondencia. Informo honorable presidente que no tenemos correspondencia para leer el día de hoy. Sí. Cuarta, aprobación de actas. Actas para aprobar la número 13 de la sesión de la Comisión de Plan de Desarrollo Local del 2 de agosto del 2024 y el acta número 14 del 10 de agosto del 2024. Ponemos a consideración las actas de IES. Los honorables ediles y ediles estén de acuerdo en su aprobación. Por favor, levantar su mano. Muy bien, ha sido aprobado. Siguiente punto.
Quinto tema principal, análisis y discusión de la exposición de motivos del proyecto de acuerdo número 01 de 2024, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la localidad de Engativá 2025-2028, Engativá Camina Segura. No tenemos comunidad inscrita ni entidades convocadas para el día de hoy. Después de la lectura la exposición de motivos del proyecto de acuerdo radicado el día 8 de agosto por parte de la administración local, y vamos a entrar hoy al debate, al análisis de esta exposición de motivos, los señores que estén dispuestos a hacer algún análisis de alguna propuesta, considerando y lo leí el día de hoy. El debate es el día de hoy. Tiene usted uso de la palabra. Presidente, muchas gracias. Bueno, con relación a esta lectura que se nos envió ayer, de la exposición de motivos, pues, digamos, en líneas gruesas, en materia general, expresa puntualmente la voluntad que tiene ese nuevo plan de desarrollo. Tiene varias líneas que, por supuesto, provienen de sectores, los distintos sectores de la administración local y distrital, que obedecen más que a un plan de gobierno, obedecen a un plan ya de implementación de políticas públicas en el distrito mucho más, una proyección mucho más larga, a 10 años, a 20 años. Y obviamente esto es normal en este tipo de momento cuando vamos a discutir el plan anual. Yo tengo varias consideraciones con relación a lo que expresan y su relación directa con el documento del articulado del plan de desarrollo, ¿sí? Porque pues, como digo, la misma es que expresa la exposición de motivos, y bien es cierto, es algo que no vamos a poner a consideración de los segundos, no se va a votar, mucho menos. Sí, digamos, está la naturaleza sobre el producto de lo que se está exponiendo allí. La exposición de motivos demuestra que este es un plan de desarrollo que quiere generar un alto impacto en la localidad, ¿sí? En distintas áreas, en temas de mujer y género, en temas ambientales, en temas de infraestructura y sobre todo en temas de seguridad, que es la bandera del alcalde mayor, ¿sí? Pero si yo traslado con esta información al documento del plan de desarrollo, hay algo en particular que obviamente será materia de esta semana de discusión, que es con relación al impacto real en cifras que tiene el plan de desarrollo para materializar de manera puntual planes, programas y proyectos. Yo creo que lo que expone el señor alcalde en su exposición de números con relación a lo que se quiere para la localidad, no es nada distinto a lo que se expone siempre en estos planes de desarrollo, en los anteriores, digamos, en la planificación teórica es muy similar, obviamente con los enfoques de cada local de solar. Pero cuando yo me remito a un impacto real, muchas veces el mundo es muy reducido, ¿sí? Es muy reducido. Yo sí, digamos, tengo una alta preocupación, eso supongo que los funcionarios nos tendrán que dar las explicaciones pertinentes. Pero tengo una alta preocupación en relación a un análisis que estoy haciendo comparado de las cifras que nos están exponiendo en este plan con relación a las cifras del plan de desarrollo anterior, ¿sí? Haciendo un análisis muy sencillo, ¿sí? De comparar cifras de uno y otro niño. Yo, por ejemplo, tengo tres ejemplos de planes con relación, por ejemplo, a lo que algo que nos ocupa siempre la atención a esta corporación, y es, por ejemplo, dónde van a quedar
que seguramente vamos a hablar de eso, y seguramente va a estar en la línea de la actividad física, de los jugadores de deportivos, para las personas mayores, por ejemplo. Las alianzas deportivas, que es algo de preocupación de muchos de nosotros en esta corporación, y con las cifras nos están, si tengamos preocupación hace 4 años, y durante estos 4 años en relación a que van a atender muy pocas personas, que se van a saludar de productos, van a ser muy reducidas con relación a años anteriores o gestiones anteriores, están las cifras de esta administración de cortan a la mitad, como lo hizo la administración pasada, la salud de productivas. Sí, pasamos de 20 minutos, digamos, a 11 mil personas reunidas. Sí, o sea, ahí va, y no solo incluye los adultos mayores, sino todo lo que se hace en entidades de productivas en la localidad. Y de pronto, una pequeña parte de eso serán los adultos mayores y los saludas de productivas. Sí. Entonces, yo voy a una pregunta: si le quieres algún teléfono, está en el plan, está basando la situación en el programa, ¿sí? Lo que muestra es algo menor, ¿sí? Que no quiero que eso sea ni que vaya a ser lo que va, vamos a probar, porque el impacto de verdad es muy reducido, no coincide entre las cifras. Con el número de admisiones que van a generar un plan de desarrollo, un plan de desarrollo, las huertas urbanas, tres huertas urbanas, y en una de las huertas urbanas, y acá a eso se le está destinando 1.250 millones de pesos para implementar las huertas urbanas, para desarrollar para los 4 años. O sea, son cifras. No coinciden, o sea, ¿de qué valor van a ser las huertas urbanas de más de 200 millones de pesos? O sea, una cosa que es descabellada. Entonces, no sé si es el tema de la administración y la cifras al máximo, al mínimo, pues, que se van, obviamente, la verdad, en la ejecución van a impactar al 200 o al 300 o al 500% de lo que tienen allí proyectado, pero es pues, de las medidas de inversión, cifras de servicios, ¿sí? Reducción a la mitad de las personas activas en actividad de creativas, cifras de casi 1.000.000 de pesos para implementar el de los urbanos, y el tema de seguridad, por ejemplo, es algo que me preocupa sobremanera, porque ya no va a tener un plan de desarrollo, no aparecen los frentes de seguridad, ya no están establecidos los frentes de seguridad en este plan de desarrollo, el plan de desarrollo. Es una bandera de la administración, pero en la ciudad también se dirá, no habla de los frentes de seguridad, ¿sí? Además que ya no habla de las relaciones normales que se va a tratar de la alcaldía o fondo de desarrollo de la policía, 4 ocasiones de un tipo de otro, pero habla de la ciudad. Supongo que se limitan las capacitaciones a sus organizaciones sociales en términos de seguridad y convivencia. El vuelvo y digo, eso ya no es el fortalecimiento a los centros de seguridad. Es me parece complejo. Yo estoy hablando un poco de desorden, porque es lo que dice la más. Y no estoy hablando de un problema ni nada de eso. Es lo que más me ha llamado la atención de la primera doctora que hice del plan, porque las cifras, de manera puntual, que era la discusión también que teníamos, las mesas de concertación, las mesas de concertación se hablaba de los contextos, de la unión como tal, sí, de lo que iba a impactar, pero nunca se habló de cifras porque no se tenían, no se habían todavía consolidado, al cabo todavía no había presentado su propuesta. Respecto a las cifras, pero cuando ya presentan las cifras están desfasadas, a mi parecer, ¿sí? En relación pues, para lo que el mundo. En el mundo,
Bueno, será del momento en que estemos analizando el tema. En Bogotá Seguridad, con mi asistente segura, tengo aquí fortalecimiento en los comentarios, fortalecimiento frente a seguridad y cosas de esas, pero el problema es los recursos, ¿cuántos? Porque el problema de los adultos mayores, estamos en 20.908 y pasamos a 11.800. ¿Cuántos adultos mayores hay que hacer la claridad? ¿Qué tan beneficiados hay? ¿Qué número de adultos y el resto para dónde van? Porque la vez pasada no lo van a hacer también. Para 20.900 votos, pero los adultos tampoco estaban contemplados que no me. Entonces, hay que verificar el tema, porque se nos van a venir en una situación. Y el grupo de adultos mayores que no son explicados con eso. Entonces, yo creo que mi transcurso de los debates va aclarando las cifras y el proceso que terminó para este tema. Pero yo creo que ese día de los partidos de mañana que vamos a tener, especialmente mañana tenemos seguridad. Está invitada la Secretaría de Seguridad y la Alcaldía Local para que nos desglosen este tema, cómo va a ser el transcurrir de este tiempo, porque yo veía aquí que se van a intervenir 10 parques. Esos 10 parques, y antes eran 40. Entonces, 10 parques en 4 años no ha creado parques, y eso no funciona así. Entonces, hay que mirar. Está en otro rubro, cómo lo van a distribuir, pero me preocupa de saber, estoy leyendo 10 parques, el 10 parques que tratamos es simplemente la ampliación. Gracias por la interpretación. Pablo, más en promoción de la operación en Misa. Si mejor devolvamos la orden pública entre las ideas de que aportivas para los adultos mayores, termina cumpliendo la administración de 8.000 personas. Está cumpliendo. Porque nosotros no eran todos en principio. Entonces, es mismo fijar una meta clara y precisa con un número determinado. Ojalá decir más de 10.000 personas, por decir algo, más de 10.000 personas, pero no así abierta por lo bajo, al final la plata se gasta en otras cosas, en unos cursillos, en unos diplomas, en unas capacitaciones, y no queda nada. A la persona mayor lo que le gusta son sus paseos, su salida deportiva. Eso es importante que lo dejemos muy claro. Preocupante lo de la seguridad, ojalá que podamos también esclarecerlo, porque imagínense, es el programa bandera de la alcaldía mayor, y venir a salir con que antes se redujeron los frentes de seguridad o se quitaron más bien. ¿Qué más lo pediste? Pero sí está bien lo que dice Pablo. Sí, ¿no? Sí, entonces todo esto va para análisis, pero no es pasando que mañana, porque al final se nos queda hoy, empezamos el debate y nos insistamos, sería bueno que fuéramos firmando puntos importantes para que al final cuando vayan a aprobar ya esté claro lo que van a hacer. Gracias por la interpelación. Como usted ve, así, presidente, en relación para mí va a ir de país, porque pues, son los de país, será una prueba de va a afectar una de los objetivos del plan. Yo quería simplemente hacer la relación, ¿no? El comparado de la exposición de motivos y lo que dice teóricamente este plan de desarrollo con las cifras ya puntuales y reales, que en la exposición nos pone un impacto positivo a la localidad de todos los temas de parte de mujeres, actividades artísticas, protección y bienestar animal, que es otra de las cosas que hoy se reduce sustancialmente. Si no, pasamos de 15.000 animales que se atendieron en los 4 años a 800 que se van a atender en esta administración para los 4 años, con un presupuesto casi igual. Entonces, yo creo que la preocupación es junto a las cifras cada una de las líneas y que el impacto de nuestra ley habla la primera lectura que hacemos de la oposición de nucleos con relación al plan no hay relación, o sea, hay un plan que no genera un impacto real
en cifras a nuestra localidad, pero pues todo esto está susceptible de cambiar a la hora de llevar algunos cada uno de nosotros en la administración y en el transcurso de las próximas semanas. Gracias, presidente. Continuar con el uso de la palabra, la gobernante es el señorita secretaria Manos, el AINES que hace presencia en recinto. Que es la presencia de esa Natalia Guarnizón López. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, en relación con lo que dice nuestro compañero, yo creo que sí es importante que podamos tener un par de lado, pues como la parte gruesa fuera de la tarde, para que efectivamente la saca de todos, que entiendo yo es lo que nosotros también podemos tener un poco de incidencia, es su modificación sobre las que realmente beneficiaron a la comunidad. Creo que en cualquier documento, incluso en los proyectos de ley del Congreso de la República, la exposición de motivos pues va a abarcar precisamente con el propósito general positivo de todas las producciones de articulado. O sea, pues no creo que vayamos a o pueda ser necesario una especificación de cifras, aunque podríamos hacerlo para que esté relacionado con el verdadero impacto que va a tener el articulado. Sin embargo, como lo que nos compete es el análisis de esa exposición de motivos, que es el tema de la sesión del día de hoy, y al respecto quiero hacer como dos observaciones o sugerencias de mejoramiento de este texto. En primer lugar, tiene que ver con la transversalización de los enfoques. Todos los enfoques o su transversalización y aplicación diferencial, territorial, del género, fueron una bandera prácticamente existente en todas las mesas de consultación o las mesas de trabajo de los encuentros ciudadanos, por casi la totalidad de los sectores que estuvieron en este ejercicio de participación ciudadana. Y creo que es importante que dentro de la exposición de motivos, no solamente dentro de la exposición de motivos, sino que de la visión general del plan de desarrollo a lo largo de todo articulado, que se hable y se note la transversalización de los diferentes enfoques. Entonces, en ese sentido, pues, yo creo que es un momento preparativo a una implicación en esa exposición de motivos para que se lleve esa transversalización, porque, pues, digamos que fue una de las cosas más solicitadas por la comunidad en todo el proceso. Y no solamente eso, sino que también incluyamos el concepto de interseccionalidad, teniendo en cuenta que aquí en realidad confluyen no solamente diversos sectores, sino que cada sector también hay diversidades específicas, si yo recuerdo cuál es el concepto de interseccionalidad. La interseccionalidad es una herramienta analítica que reconoce que las desigualdades sistemáticas se configuran a partir de la superposición de diferentes factores sociales como el género, la orden y la clase social. Yo creo que es clave que esto no solo donde existe dentro de la exposición de motivos, sino en la visión del plan, cuando ya vayamos realizando la articulada, garantizar que realmente cada uno de sus objetivos y programas cumplen con la transversalización de los enfoques y esta interseccionalidad. Hay obviamente que revisar algunos temas de forma que pues en las ponencias podrán mejorarse, pero creo que en términos generales hay que revisar eso, y hago también un llamado que esta corporación dentro del análisis que vamos a hacer del articulado podamos tener en cuenta lo que se conversan las mesas de consultación, ¿sí? Porque en esas mesas de consultación se solicitó una modificación dentro de las definiciones de los objetivos, que es algo que también nosotros podemos modificar.
revisando los conceptos de gasto y las metas tal como están, ya no podemos hacer nada para su modificación, pero las definiciones y las estrategias en general se solicitaron unas ciertas modificaciones que yo creo que es importante como garantes también lo hemos solicitado por la comunidad y que vamos a usar y a esa visión ampliar. Ahora, frente al tema de los pensiones individuales y los entornos escolares, yo también lo necesito. Yo participé, creo que con Jessica Stones en esa concertación, cuando se trató el tema de frentes, y fue una de las cosas que yo también dije en la mesa. Uno, porque también era algo que habíamos pedido, no solamente fortalecimiento de los frentes, sino que para entornos escolares que hay en otras las oportunidades en mucho acá, no hay más recursos. ¿Sí? Y hay un recurso, y el recurso hoy queda solamente para capacitaciones y formaciones. ¿Qué fue lo que dijeron en esa mesa de concertación? Que en el indicador igual se habla de organizaciones comunitarias fortalecidas, y por ende, pues nosotros podríamos entender que tiene que ver con los fondos de seguridad. Yo acá creo que no sé hasta qué punto, yo también les preguntaría a los compañeros que ya llevan acá, pues varios periodos, hasta que junto a nosotros, como corporación, podemos lograr un cambio a eso. Que es lo que digamos que tratamos, o sea, llamamos, digamos, toda la mano, yo creo que incluso fue el sistema de concertación frente al tema, y pues no se puede pues, cambiar la indicada, pero no lo vamos a poner. Yo no sé de qué forma vamos a poder nosotros incluir para que lo hagan estos frentes de seguridad que todos, digamos que acá la mayoría trabajamos con las comunidades, puedan ser realmente fortalecidos, ¿sí? Entonces, a través de la gestión, entonces va a tocar hacer ese proceso con la comunidad. Yo creo que tampoco solo el tema solo de esa comunidad, también la local. O sea, esto fue un tema que realmente la Cataluña de esto. Y es que hay muchas falencias que vienen desde la misión distrital, que es difícil solucionarlas desde lo local, o sea, no es ni siquiera culpa de Víctor Hugo, no, o sea, es un tema realmente de falencias de todo el proceso de planeación del distrito que nos coloca en una situación bastante compleja. Desde hablar de un proceso amplio participativo y escuchar muchísimas sugerencias de la comunidad, pero que realmente al aplicarlo a la realidad o a la práctica, pues nos colocan en situaciones bastante complejas. Yo creo que también es importante que la exposición de motivos, aunque hace un anuncio general de los objetivos y que va a hacer que no sea la parte más importante que puede ocurrir encima con esa votación, yo creo que la exposición de motivos adquiere igual una relevancia en tal sentido que es la justificación. Que es la justificación del documento del Congreso de la República a la exposición de motivos, igual también de importancia, porque es allí donde se dice el porqué, ¿sí? El antecedente, ¿sí? Y en ese sentido, creo que sí le hace falta un poquito más de cuerpo en relación con lo que tenemos en el articulado. Y les doy un ejemplo. Cuando hacen una mención de los objetivos de mujeres, se menciona la prevención de violencia en el ámbito privado, que era otra de las cosas que nosotros como sector mujer luchamos diciendo no solamente violencia en el sector privado, también en el entorno público. No solamente podemos fijarnos en la prevención de violencia a través de capacitaciones y información de mujeres, sino también a través de la adecuación y apropiación de espacios públicos seguros. Eso, por lo que ha alcanzado a revisar el articulado, empieza a verse dentro de la definición de los objetivos, pero es dentro de la exposición de motivos. Queda demasiado general y sucinto, y creo que podría reducirse. Y claramente, se va a hacer la exposición incluso en la intervención de la República, en la exposición de motivos, son las cifras. ¿Sí? Que el gobierno también puede hacer un sugerencia, pero si hace el llamado o acá pues también se le estaba por el nivel y es que pues aquí es bueno para nuestro mayor lucha para que realmente las cifras
que está en el largo documento que nos trae el impacto que queremos darle a la desarrollo local. E igual, para terminar mi intervención frente a las posiciones de motivos, hay algo de lo que siempre se ha hablado en este proceso de organización desde el distrito y que está contenido en el plan de desarrollo local y como puede poner en el siguiente objetivo social. Creo que podemos también como buscar que esos conceptos que son como el marco general del proyecto plan estén contenidos de la exposición y del marco del plan de desarrollo local. Hay cosas que tenemos que pensar que están en el plan de desarrollo local y que por lo tanto están acá y podemos tenerlas y eso podría fortalecer muchísimo en nuestro plan de desarrollo local. Muchas gracias, presidente. También me anuncio la palabra en el municipio, en el intervención, posteriormente en el Fabián. Gracias, presidente. Pues siempre uno tiende a irse más allá de lo que se compromete a convocar. Pues, y no lo censuro, me parece que es apenas obvio. Hoy estamos hablando de examinar la exposición de motivos. Pero es casi que en el bullet avanzar hacia cómo se expresa esa exposición de motivos en el articulado y más que en el articulado en general, en el plan plurianual de inversiones. Obvio, es, por ahí va, en última, lo que nos debe llamar la atención como corporación pública elegida por voto popular responsable de la definición de la repartición de presupuestaria en esta localidad. Pero bueno, si eso fuera así, pues no deberíamos hacer exposición de motivos. Pero nos dedicamos a hacer análisis a lo largo de varios días de toda la integralidad del documento, lo cual no es malo. Es decir, no es, creo que es apenas obvio, pero al avanzar sobre lo que viene en el plan plurianual de inversiones y en el resto del articulado, dejamos de lado el propio análisis de la exposición de motivos. Y creo que pese a la formalidad que implica la exposición de motivos, ya lo dijo la iglesia Camila, sí tiene que haber alguna fundamentación. Yo en primera instancia podría decir que esta exposición de motivos no es tan total, no es tanto una exposición de motivos, sino un enunciado de buenos propósitos totalmente acrítico. Y resulta que la exposición de motivos debe ser crítica, debe analizar ¿por qué es que se plantea una cosa nueva? Porque si no fuera así, sigamos con el mismo plan de desarrollo anterior. ¿Por qué no? Lo repetimos, no hay problema. Es la acriticidad llevaría a eso. Y resulta que no, que pues plantear una cosa nueva, de la cual yo me refiero únicamente al punto 4, para no ponerme a irme más allá. El punto 4 es el que dice Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática y dice que se desarrolla en 6 pilares. Uno tiene que ver con familia, otro con parques, otro con actividades artísticas y culturales, otro con riesgos y amenazas, otro con espacios verdes, otro con residuos sólidos. Cuando uno lee cada uno de esos seis enunciados, esos seis párrafos, pues dice, ajá, vamos partiendo de cero, tal como está expuesto, como si no hubiera habido antecedentes. Entonces, válido en este momento lo que planteaba Camila, tiene que haber cifras, tiene que haber criticidad. También en eso se alcanzó a pronunciarse bastante bien Fabián. Y André, eso falla, es decir, que parece que estuviéramos descubriendo algo que toca hacerse como si antes no se hubiera hecho. Pero yo he insistido sobre este asunto en varias oportunidades. Sobre todos y cada uno de esos 6 de esos puntos, ya existe normativa. A escala nacional sí, pero incluso más precisa, menos difusa. Por lo tanto, si es importante que la exposición de motivos tenga cuerpo, tocaría sugerir que tenga cuerpo. Es decir, que estos 6 pilares, en el caso del objetivo 4, se sustente en análisis de lo antecedente para poder proponer para poder justificar lo que viene en el articulado.
En otras cosas que parece contradictorio con la política pública a escala nacional, y eso no está bien. Cuando se pretende partir de eso, es como negarse a la posibilidad, o no más bien a la posibilidad, no, a la obligación que tiene la entidad territorial, Distrito Capital y sus localidades, en que sus actos administrativos desarrollen a favor del ejercicio de derechos y de la protección a la vida, que es lo que toca este punto, sus acciones. Y no se ve así. Ahora, adelantándome un poquito indebidamente, contradiciéndome yo mismo, noto lo que también ha mencionado Fabián, hay reducción de cifras. Entonces, creo que cuando eso sucede, quiere decir que estamos echando por atrás y no avanzando. Entonces, creo que sí, que esta exposición de motivos fue hecha con unos buenos propósitos, pero se quedó excesivamente corta. Excesivamente corta y desdice de sí misma. O sea, no se trata de hacer una introducción a crítica, como ya lo he dicho antes, sino se trata de hacer un análisis de antecedentes. Tal cual hace uno un proyecto de investigación, uno tiene que hacer el estado actual del tema, los antecedentes, mejor dicho, la revisión bibliográfica, y justificar lo que va a hacer en su proyecto de investigación. Acá, análogamente, podría haberse hecho algo semejante. Hay mucho miedo, por ejemplo, en espacios verdes. Estas inversiones buscan revitalizar las áreas de la ciudad que presentan deterioro físico. Bueno, aquí no estamos hablando de toda la ciudad, estamos hablando de la localidad de Engativá, y debería haber precisión a respecto de cuáles áreas tienen este deterioro físico, en qué consiste ese deterioro físico social y económico, a fin de ver de en cuáles se promueve y cómo se promueve la inclusión social, el desarrollo económico local, la sostenibilidad ambiental y la creación de entornos urbanos más seguros, accesibles y atractivos. Eso es muy difuso. Eso es bastante difuso. Estamos analizando la expresión de motivos, ¿no? Yo digo que hay demasiado gas al respecto. Dice, al invertir en la revitalización urbana, se espera promover la cohesión social, impulsar la actividad económica y cultural y contribuir al desarrollo integral y equitativo de la ciudad. ¿Eso qué tiene que ver con la acción climática? Ese propósito en particular. ¿Ha mencionado la sostenibilidad ambiental? Pero no dice cómo es la sostenibilidad ambiental. Veamos el 4.6 y para ir cerrando. Residuos sólidos. Se implementarán programas educativos, campañas de concientización y acciones concretas que permiten la separación adecuada de residuos, el reciclaje y otras prácticas ambientales con el objeto de reducir la generación de desechos, promover el uso eficiente de recursos naturales y mitigar el impacto ambiental negativo en busca de la sustentabilidad y sostenibilidad ambiental. En otras palabras, apliquemos la ley. Ya está el decreto de 1743-94, que es el que habla de programas ambientales, escolares y proyectos ciudadanos de educación ambiental. Pero sencillamente pongámosle recursos. Como no hay análisis de lo antecedente, tampoco hay una justificación de lo que se propone. Y de nuevo se nota el vacío. Incluso la ley 142 de 94 sobre servicios públicos avanza un poco más al respecto, dándole a entender a las autoridades territoriales, en este caso la alcaldía mayor de Bogotá, y por contera con la Junta Administradora Local de Engativá, en que es la responsabilidad de estas instituciones poner en práctica estos mandatos, incluso de orden nacional. Si han de avanzar en lo que no es, pero creo que en eso también nos quedamos cortos. Presidente, muchas gracias. Continuar con la palabra la inmensa línea, posiblemente en la otra intervención, en el canal también, posiblemente en el falla. No. Bueno, nuevamente a mis compañeros, a la comunidad que nos sigue, nos ve,
no parece. Pues ya, ya los edilos han mencionado varias cosas, pues entraremos ya en la discusión objetivo y por objetivo. Hay varias cosas que sí pues quedan como en el aire, que es importante que las podamos definir. Ahora lo presentaba inmediatamente a Edil Pablo sobre el tema de infraestructura, no lo veo por ningún lado, yo no sé si ustedes lo encontraron. Si sí, el tema de cuántos kilómetros carril vamos a construir, no sé cuántos kilómetros carril vamos a construir. Quiero pues, veo aquí de manera general lo que en la primera lectura me parece algo importante de rescatar de esta propuesta que nos hace el doctor Vistorino. 40 que no es la pero espacio público. No. No. Infraestructura del solamente acá lo querías. Perfecto, muchas gracias. Aquí rescato algo que me parece muy interesante de esta propuesta, es la primera lectura, y es el apoyo a las juntas de acción comunal, que veo que el doctor Víctor Hugo quiere fortalecer y apoyarlas, porque veo aquí como tres foros. Una para el tema de capacitación y otra para el tema ya de dotación, de dotación de juntas de acción comunal, que me parece muy bueno. El otro tema a revisar es el tema deportivo y cultural, que sí veo que baja un poco, no sé, el sector cultura, que nos podrá manifestar respecto del plan de esta propuesta inicial. Porque si baja el tema de deporte y baja el tema de apoyo al sector cultural. Entonces es importante pues, que revisemos igual el sector cultural. Me imagino que nos irá a manifestar sus inquietudes. También el Fabián y el Julio, que ustedes siempre han estado aquí con el tema de educación, sí me parece importante que revisemos con detalle el tema de educación, porque si bien es cierto, aumenta un poco el apoyo para los jóvenes de educación promedio a niveles de formación técnico, abre la puerta para, porque es que en el anterior plan de desarrollo quedó solamente formación de educación superior. Entonces lo dejó cerrado a educación superior, pero aquí abre la puerta a niveles de formación técnico, profesional, tecnólogo, universitario, educación para el trabajo y desarrollo humano. Es decir, que si sacamos 250 jóvenes con formación para el trabajo y desarrollo humano, ya estaríamos cumpliendo con la meta. Entonces, ¿a qué me refiero? Que el cuatrienio pasado logramos poder beneficiar a 200, creo que más, esa meta subió mucho más, 233, pero en educación superior. Si no, en primer, porque es que abrimos la puerta a que entonces vamos a beneficiar a jóvenes en educación para el trabajo y desarrollo humano. Entonces no vamos a sacar jóvenes profesionales, ¿sí? No vamos a, abre la puerta para que la meta se cumpla. Abre la puerta para que la meta se cumpla solo con jóvenes en formación técnica y profesional. ¿Sí? Yo me acuerdo que la alcaldesa anterior, ella nos decía, yo dejo solo educación superior, pero también debe hacer convenios adicionales con un INMINUT y con otras entidades, por ejemplo con el SENA, pero eso es adicional a la meta inicial, que es jóvenes en educación superior. Entonces sí me parece importante que revisemos esto en detalle. El tema también de, bueno, los parques, ya lo mencioné lo de José Cornelio, el tema de que disminuye, pues esa meta yo creo que no está bien cuantificada porque son 10 parques y la meta anterior en el cuatrienio fueron de 40 y creo que se alcanzaron como 100 algo, no sé cuánto, 120. Eran 60, bueno, y con mejoramiento se alcanzó mucho más parques a intervenir. Se volvió a bajar el tema del equipamiento, bueno, intervenir en equipamiento cultural. Yo no sé ese tema cómo lo van a ejecutar, porque queda intervenir en equipamiento cultural con acciones de construcción, adecuación y dotación. Entonces nos toca volver y tiene un presupuesto considerable. Entonces, sí revisar pues, cuál fue el diagnóstico que se hizo y cuál es ese equipamiento.
el tema de emprendimiento y desarrollo de MIPYMES. Yo sé pues que ya no estamos en pospandemia, pero sí se redujo bastante el tema de apoyo a las MIPYMES, a la pequeña empresa. Sí se redujo bastante. Y bueno, mirar con lupa, bueno, ya el Fabián sí mencionó el tema de seguridad, el tema de seguridad. El cuatrienio pasado se dejó aquí en el plan de desarrollo suministrar 90 dotaciones tecnológicas a organismos de seguridad, 90. O sea, donde se fortalecieron los frentes de seguridad y suministrar 1.290 dotaciones logísticas a organismos de seguridad. Me imagino que esto fue directamente a policía o temas ya directos de ejecución en el proceso administrativo. Aquí veo también que se dejó operativizar dos centros de acceso comunitario en zonas rurales y apartadas en zonas urbanas. Yo pienso que esto fue como una copia aquí que toca revisar, porque pues nosotros no tenemos zonas rurales. Entonces se dejaron dos centros. Y urbanas, sí, pues me imagino que viene la línea del distrito, pero pues eso toca aterrizarlo muy bien aquí en lo local, en qué se va a hacer, en qué se van a ejecutar. Bueno, reitero y rescato el tema pues, de las juntas de acción comunal, que me parece pues, importante porque es fortalecer 200 organismos de juntas de acción comunal, que me parece bueno en ese sentido, rehabilitar 20 salones comunales y o casos de participación, rehabilitar. Esto es importante que aquí la administración nos diga, rehabilitar 20 salones comunales. El cuatrienio pasado se dejaron 41, o sea, se bajó la meta. Si es rehabilitar, ¿cómo se va a hacer en temas de infraestructura? Me imagino, entonces, me parece importante que podamos revisar porque baja la meta a la mitad, o sea, que ya no se van a adecuar 40 salones comunales en infraestructura, entiendo yo, sino solamente 20. Eso sí, pues me parece que se puede subir un poco más esa meta. Y votar 40 organizaciones comunales, pues sí, es comparar al cuatrienio anterior, 41 que se logró. Aquí hay varias metas que son como muy ambiguas, que nos toca revisarlas muy bien, en los temas de capacitación. Por aquí hay unos de prevención, bueno, lo revisaremos muy bien ya en cada propósito, pero sí hay temas muy ambiguos de capacitaciones, de prevenciones, que ya los mencionaré. Bueno, aquí voy a rescatar también el tema de asistencia, dispositivos de asistencia personal del Pablo. Yo me acuerdo que hicimos aquí varias sesiones. Se van a beneficiar 750 personas. El cuatrienio anterior decía 270. También es de rescatar que aumenta considerablemente aquí este tema. Ah, bueno, aquí lo encontré. Esa Camila, creo que esto fue de las mesas de concertación con el sector mujeres, pero sí quedan como muy ambiguo vincular 350 personas en acciones y estrategias para la promoción de prevenir la salud sexual, reproductiva, vincular 1,000 personas de acciones complementarias en salud física, nutricional y oral, bueno, beneficiar 1,000 personas con acciones para la promoción y atención de la salud mental. Pues todas son acciones que son muy buenas, pero sí nos toca aterrizarlas mucho mejor porque es un presupuesto considerable también que se va a destinar. Entonces, mirar cómo lo equiparamos bien y que todos los sectores y toda la localidad se pueda ver beneficiada, presidente. Muchas gracias, era eso. Pues ya en cada propósito entraremos a analizar específicamente. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo realmente estoy un poco preocupada, como lo manifestaba el editor Iván, respecto a temas de protección animal. Claramente una reducción considerable, no tanto de recursos, sino de capacidad de poder llegar. En este punto es un poco apresurado decirlo, pero sí los manifestos de ya que si esto no tiene los ajustes correspondientes, pues aparte del plan de desarrollo y otras cosas de acá, no van a ser aprobadas por mi parte. Estaba comparando un poco con el plan de desarrollo del cuatrienio anterior, no sé si de pronto ustedes lo vieron, pero no hubo aquí también que es un tema muy importante de una rendición de cuentas.
Entonces, claramente es un ajuste sustancial de Grossman. Importancia pues debe ser incluido sí o sí dentro de este plan. Y pues yo realmente lo que manifestábamos el día de hoy, o sea, no íbamos a entrar en un detalle de lo que va a tener el plan de desarrollo y el alcance, pero que tal vez por ahí poder entrar aquí a implementar muchas cosas, pero no estaba leyendo aquí en los emprendedores comunitarios, que adicionalmente pues es una parte importante del proyecto de nuestra alcalde mayor y ha podido habilitar 230 cupos para la atención de la población. Si es 230 cupos, pues dividimos en 4 y realmente tenemos que poner en cuenta que nosotros hemos manifestado muchos de los españoles en Suiza y somos una localidad que tiene estratos 1, 2 y 3 y mínimamente 4. Entonces, pues este tipo de cosas habrá que entrarlas a analizar. Ahí está un tema muy importante que fue incluido, como lo manifestaba la Biblia Mina, y es el tema de prevención y temas sexuales, pero también me parece que está muy bajito. Y si nosotros revisamos acá en negatividad que pueda ser otros temas propios de la naturaleza o la función de nuestro hospital en negatividad, pues evidenciamos que somos una de las localidades que más VIH tiene, considerando cifras exactas y puntuales, y les vemos que el número de personas a las cuales vamos a poder impactar es mínimo. Y pues los recursos son bastante considerables. Entonces, yo me traigo aquí enfermeramente por casi todos los del plan, pues desde luego la administración nos explicará más a profundidad que es lo que se va a hacer con estos recursos, porque si eso debe tener una capacidad de un impacto bastante reducida. Muchas gracias, presidente. Continúa usted con su segunda intervención. Presidente, muchas gracias. Yo quisiera, para entrar más en detalle de la del acuerdo. Pero si le pido, presidente, le hago una sugerencia en relación a la discusión del plan por parte de nosotros frente a la metodología y a cómo vamos a estas discusiones de manera organizada, obviamente usted tome la decisión, pero nosotros al interior de nuestro reglamento tenemos la oportunidad de presentar las proposiciones. Sí, señor. Yo quiero que eso lo hagamos de manera, si lo tienen de manera juiciosa, de nuestro reglamento, para varias cosas. Uno, para efectos prácticos de nosotros, a ver, en el detalle de lo que estamos proponiendo a la administración. Dos, para que la administración responda de manera favorable a esas proposiciones. Y tres, para que todos los ponentes tengamos suficiente, necesario y real de cada uno de los proponentes de los servicios como documentos que nos van a servir para la construcción de la provincia. Las proposiciones como la indica el reglamento con vago en la naturaleza, hay proposiciones negativas, supresivas, cautivas, sustitutivas, pues ya están saliendo muchas proposiciones y luego es un grupo presidente que esas proposiciones tienen adecuadas de ninguna forma y necesitamos hacer más electrónica, un documento incluso a mano escrito y se lo reúne la titularidad para que no va a ser más presente y darle el rango a la administración como a nosotros los ponentes y esto lo digo también por el poder. Recuerdo la solución que tenemos en la provincia de Plano de Desarrollo. Proponíamos, hacíamos 5, 6, 8 proposiciones a la administración, al día siguiente nos respondían 2, 3. Nos tocaba insistir, pero falta esta, y volver a insistir para que nos respondieran de manera puntual las proposiciones que estábamos haciendo del distinto orden. Entonces, les sugiero que le hagamos mejor nosotros, como yo hacen
la mayoría de las corporaciones públicas, las proposiciones las hagamos por escrito y las dejamos trabajadas en la seguridad igual de la corporación. Es una corporación de vamos a caminar y otra de lo que solo por el poder. Entonces, una esas proposiciones. ¿Ya? ¿Mejor? Ok. Sí, pero digamos internamente antes de ser concertadas en la, con la administración, estas proposiciones deben ser avaladas por los ponentes, como sucede en el trámite legislativo. Sí, con los ponentes. Por ejemplo, en el trámite legislativo en el Congreso de la República, uno presenta una proposición, pero el ponente da un aval de esas proposiciones. Y después esas proposiciones son votadas. ¿Y se votan? ¿Esas proposiciones se votan o solamente se concertan con la administración? No está estipulado. Jessica. Ok, listo. Gracias. Era eso. Era eso. La otra interpelación a Neville Fidel. La pregunta es la siguiente. Seguimos con la metodología de ir analizando, exponiendo motivos y después, y en el curso de dicho análisis hacemos las propuestas, ¿cierto? Bueno, ya me lo respondió con la cabeza. Gracias. Sí, yo quería proponer eso porque creo que nos facilita mucho el tema de la construcción del documento de ponencia, pero además nos permite dejar constancia de lo que la JAL está proponiendo en cada sesión. Sabemos que están las actas como soporte, pero creo que eso no es suficiente a la hora de, sobre todo, trasladarle nuestras inquietudes a la administración, porque si ustedes no me hacen mentir, hace 4 años tuvimos por eso. Entonces decíamos, le hacíamos una pregunta a la administración y al día siguiente nos contestaba la mitad o no nos contestaban, tocaba insistir. Creo que con esta metodología podría funcionarnos un poco mejor, presidente. Eso es. Gracias. Gracias, Aline. Presidente, gracias también. Ahora que están hablando de la metodología que vamos a utilizar a partir de mañana, presidente, el poder también solicitar a la administración local que nos ayude. El día de mañana iniciamos con este primer programa de diálogo social y cultura ciudadana. Sí, presidente, es así. Entonces, por ejemplo, acá dice fortalecerse en organizaciones comunitarias a través de capacidad para promover acciones de corresponsabilidad en la gestión de la seguridad y convivencia. Que ellos nos puedan traer los diagnósticos para saber cuáles son esas 60 organizaciones comunitarias o cómo se va a implementar esa meta, qué tiene previsto el alcalde para poder cumplir esa meta. Implementar cuatro acciones formativas diferenciadas para la promoción de la convivencia ciudadana. ¿Cómo se va a implementar? Me imagino que eso estará en la batería de indicadores, ya específicamente. Entonces, que la administración sí pueda llegar a partir de mañana para que nos diga cuál es el diagnóstico y cómo se pretende implementar las metas que vamos a ir estudiando meta por meta. Y ya si estamos de acuerdo en las proposiciones, me imagino, no sé si ya es en primer debate o de una vez mañana iniciaríamos con las proposiciones en cada objetivo que vamos a ir estudiando. Entonces, me imagino que ya a partir de mañana haríamos las propuestas. Pero sí, presidente, que la administración mañana nos llegue con los diagnósticos que ha hecho y cómo se pretende intervenir estas metas, presidente. Muchas gracias. Elisa Natalia, con la venida del presidente. Me parece súper importante lo que usted me dijo. Me parece que es una profesión que se va a hacer a la administración, pero no solo para mañana, pues considerando la dinámica que vamos a tener. Sería importante que desde ya nos pasaran esas baterías, esos indicadores, los análisis para ir entendiendo y comprar en conjunto toda la documentación. O sea, no solo para el programa de mañana, sino la documentación que está solicitando la velocidad, sino que se va a pasar para todos los temas de gracias. A usted, Luz Natalia, ¿entiende que la batería de indicadores es de manera general, a nivel distrital,
que esa creo que no la enviaron ya en el primer radicado, pero entonces esa tiene que aterrizar a lo local, que eso es la intervención que la administración tendría que darnos el día de mañana, cómo se va a aterrizar ya a nivel local. Muchas gracias, presidente. ¿Alguien más con el señor? Muy amplio el escenario de hoy con el tema de análisis de exposición de negocios. Creo que es una serie de inquietudes y percepciones también bien. Lo que propone el gobierno me parece muy sano, porque vamos un paso adelante para que la administración finalmente nos resuelva las inquietudes que tenemos en este momento. El marco guau que nos dé ese diagnóstico y ese análisis de por qué no responde exactamente pues, lo que vayamos a preguntar. Eso me parece muy sano en primera instancia. Como mañana tenemos la evidencia, rompamos, sí me gustaría, de pronto, nosotros los juiciosos, mirando toda esta situación, porque sí vemos que algunas cosas, algunas cifras especialmente que están reducidas comparadas con la presentación del plan anterior, pueden justificar el porqué, cuando se supone que tiene una cifra que es mayor y el porqué. Exactamente, no, pero voy a pensar que no, es simplemente poner indicadores y es para cumplir, y entonces a partir de ahí uno puede hacer, pero la idea no es bajar las, digamos que esos toques en los cuales nos hemos fijado, esas cifras que hemos manejado para poder mostrar una buena gestión. Decir que arreglamos 10 partes en 4 años no creo que sea razonable. El tema de por ejemplo, que mencionamos en España, el tema de la campaña, la bandera viva, que son frente de seguridad, por la aparece. Entonces, pues, son cosas en las que tenemos que entrar en detalle. Y yo les pido de verdad lo que ustedes en estos días, que vayan viendo que no se contenga, por favor, no lo hagan saber, me lo pueden enviar a través del WhatsApp o no. Y así para poder hacer oficial y poder hacer este tipo de proposiciones. Entonces, muchos gracias para poder ir con la administración y la en el cumplimiento de esto, ¿listo? Por lo demás, creo que, bueno, la idea va a ser una revuelta y de pronto la labor a seguir en estos próximos días. Lograr determinar exactamente qué no hace parte, qué está por fuera, precisamente para podernos dar la prioridad o incluir lo que haga falta o hacer los cambios que sean necesarios para, de acuerdo a lo que hemos hablado o lo que se ha establecido, tratar de mantenerlo. Habrán cosas que no son las acordadas y pues bueno, esperemos que demos la batalla para que se puedan ajustar en el camino. No sé si alguna tiene alguna petición frente al PINA, el ministro Camilo. Gracias, profesor. Sí, creo que como vamos a revisar en esta discusión que el borrador que se lanzó durante las mesas de consultación tenía unas notas que no están en el plan de desarrollo definitivo. Yo entiendo que eso se puede hacer. El gobierno de la administración local puede hacer, lo que no puede hacer es modificar las notas, pero cambiarlas, ¿sí? Perdón, quitarlas, pero pues sí creo que es importante que la administración, dentro de la fundamentación que nos presente, no se recuerde que se quitaron esas notas, porque ya las notas de consultación se hacen sobre, se hicieron sobre el borrador y eso va a tener un expectativo. Entonces, eso creo que es importante que lo tengamos en cuenta porque son varias notas que se retiraron del plan. José, la señora complementa lo que acaba de decir Camila. En efecto, había análisis comparativos en las diferentes fases. De los resultados de las diferentes fases y se ven variaciones en detrimento, no en aumento. Y creo que pues, eso
quiere decir que no ha habido atención suficiente a los reclamos ciudadanos y a las observaciones de los diferentes actores a lo largo de dicho proceso. Nos corresponde hacer esos análisis a nosotros a lo largo de este tiempo para que no quede nada por fuera. Y pues yo sí creo que toca tomar la actitud positiva en el sentido de que si hay que cambiar metas, mejorar obviamente las inversiones, lo podemos y lo debemos hacer. Ayer estuvimos interlocutando con personas de la Alta Usaquillo. Para mi asombro, allá se logró un clima de concertación total. La alcaldía actual de la localidad asumió una posición bastante respetuosa del sentido democrático de la JAL y, digamos, reconoció su papel rector al respecto de la definición de del plan de desarrollo local, tanto de la Junta Administradora Local como de las instancias de participación, en particular el Consejo de Planeación Local, sin que se apelara ni en lo más mínimo a que es que la Ley 80 es el mandato supremo por el cual se organiza la inversión según el plan de desarrollo local. Entonces quería hacer esa acotación. Gracias, presidente. Tiene usted la palabra. Yo estoy de acuerdo, presidente, con la apreciación que tiene el Pablo y se la iglesia de Natalia. En el sentido de que vamos a hacer una consultación. ¿Sí? Lo que va a hacer es un trámite de promoción, sea un trámite que primero en el solo para la localidad, pero que lo va a dar un sentimiento de siento que podemos mirar de temas que van a ajustar. El problema ya que justificación también nos da la administración, porque sí, claramente hay cosas que no tienen. Pues, en mi cabeza, no somos tan. Y eso es lo que me dice el malo al igual de la comunidad. Eso es presidente. Con esto, entonces, terminamos el tema principal del día de hoy. La invitación, vuelvo a reitero, es por favor lo que ustedes vean dentro de los próximos. Próximas horas, porque ya entramos prácticamente mañana a ese análisis y a ese debate donde la administración local nos tiene que sustentar lo que nos están presentando y obviamente nosotros vamos a presentar también todas aquellas legislaciones que en cifras y que de pronto no están haciendo parte de este nuevo plan de desarrollo. Entonces los invito a que eso sea de manera dinámica y práctica para que pues estemos hablando en los tiempos que corresponde y avancemos de una manera positiva. Señorita secretaria, siguiente punto del orden del día. Sexto, proposiciones y varios. En proposiciones y varios, en los años primero, perdón, la corporación. José Fernando, ¿quién se hizo la palabra? Muy bien, Pablo. Señor secretario, siguiente punto del orden del día. No, tienes que llamar a la lista, ¿no? ¿Me vas a llamar a la lista? Ah, sí, llamamos a la lista y verificamos el foro que hoy está. Llámanos a la lista, por favor. José Fernando Hernández. Lina. Presidente, con plenario extraordinario. José María Canela Bonilla Guerrero. Mira, Canela Bonilla, pacto histórico presente. Cumplimos el día 11 de agosto de 2024. Sí. Iglesia Jessica Andrea Costa Montenegro. Jessica Costa, Partido Frente Democrático, presente. El Pablo Néstor Maya Bonus. Julio César Flores Moreno. Julio, Partido de la Gloria. Iglesia Natalia Guarnizo Díazmes. Presente. El Pablo Emilio Molano Jiménez. Pablo Emilio Molano, presente. El Fabio Mauricio Peña Sedano. Fabio, presente. Presente. El Salino Ornella Pinzón Arias. El Fidel Ernesto Pedro Gómez. Fidel Ernesto Pedro Gómez, presente en plenaria. El Fana Elsa Torres Melo. Presente en plenaria. Informe honorable, presidente, llamada a lista completa, tenemos quórum para continuar con la sesión extraordinaria.
Muy bien, teniendo por necesario, siguiente punto del orden del día. Sexta proposición, si vayas. En proposiciones de varios, no permito convocar para mañana, no para mañana, por ejemplo, una reunión, que tendremos con el traslado de la Comisión del Plan para iniciar los análisis en el sentido de que el gobierno se reunió. Siguiendo las, no teniendo mucha información de lo que hice, siguiendo las. 9:42 años. 9:42 años. La sesión, 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 la